En realidad esta reunión fue para profundizar un poquito más en lo que ya se había hablado el sábado pasado en el polideportivo. El sábado pasado sobrevolamos varios puntos. Esta reunión fue con carácter de profundizar un poco más todos los puntos que nosotros planteábamos para el barrio, tanto en seguridad como en higiene, en accesibilidad en el barrio. Y creo que hemos llegado a un buen acuerdo. Estamos en sintonía con las autoridades y pensamos que todo va a llegar a buen fin. Han tomado con buen ánimo nuestros aportes, lo mismo con el jefe de policía. Nos sentimos realmente escuchados y apoyados. Nosotros habíamos requerido que la fiscal se hiciera presente por todo el tema de los disturbios del martes anterior. Queríamos que ella estuviera presente y que nos diera su punto de vista, y también fue muy favorable. Esto vamos a seguir trabajando en conjunto. Nosotros ya dejamos hecho una serie de planteos, ahora esperamos que se materialicen, por decirlo de alguna manera. Hay cosas que sabemos que van a tomar más tiempo que otra, pero bueno, creo que vamos todos en un mismo camino, autoridades y nosotros como vecinos. Y como mayor urgencia es el tema de la seguridad, que entendemos que no va a ser lo tan rápido que nosotros quisiéramos, pero está en camino, que eso es lo importante. Es decir, hay que adecuarse a las circunstancias y esperar un poquito.